Seguimos aquí en Salud Emocional y por supuesto nos olvidamos de avisarles que pueden ubicar el programa en Salud Emocional Frecuencia 102.3 por Facebook, o nos pueden llamar aquí a la radio al 410-4602 o 4603, y también hay un correo electrónico que lo dice Oscar. rp.saludemocional@gmail.com. Bueno. Y recordamos que en el Facebook están todos los audios de los programas anteriores. Exacto, que gracias a Reinaldo, que nos... Un fenómeno, cada vez más rápido lo sube. Todos los días nos sube, todas las semanas nos sube los programas, así que los vamos escuchando y les agradecemos muchas veces las respuestas que obtenemos de esas escuchas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de diabetes, un poco digo porque no es inabarcable esta enfermedad en todos sus aspectos, pero para lo que es la radio, vamos a explicar qué es la diabetes en unos pocos minutos y después, sobre todas las cosas, vamos a hablar de todo esto que implica el cambio de los hábitos y cómo ayudar a que esto pase, porque en realidad, Oscar, tiene que pasar rápido, dentro de un margen. Uno no puede estar 10 años tratando de cambiar los hábitos en una diabetes que se descompensó o en una que está teniendo complicaciones, sino que tiene que hacerlo básicamente dentro de un periodo breve. Así que vas a tener doble trabajo. Peor todavía, explicarnos peor cómo se hace. Bueno, pero yo también te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Eh? Bueno, vamos a estar preguntándonos. Sí, sí. En realidad... Para poder explicar diabetes, yo también se me ocurrió en principio explicar que la diabetes es la dificultad que tiene el organismo. Es una enfermedad que se caracteriza porque no hay insulina que sirva para guardar la glucosa dentro de la célula del cuerpo. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es el azúcar. El azúcar, que habitualmente que es una forma de energía que tiene el cuerpo para poder hacer las actividades que hace. Cuando nosotros corremos, el músculo necesita azúcar, el cerebro necesita azúcar, todas las actividades necesitan energía y las obtienen del azúcar. Pero el azúcar en el cuerpo está de tres formas: está como azúcar, como glucosa circulando en la sangre constantemente en un nivel determinado, está guardada en el hígado o en el músculo como depósitos de azúcar para sacarlos rápido cuando yo empiezo a correr o tengo una actividad brusca en donde necesito de energía y no me alcanza la de la sangre, y después está guardada como grasa. Todo el azúcar que nos sobra del cuerpo, por un mecanismo bioquímico y muy simplificado, ¿no?, para decirlo por radio, pero termina acumulándose energía como grasa. O sea que no es que somos gordos, tenemos mucha energía acumulada. No, pero además es lógico entonces suponer que cierto nivel de grasa tenemos que tener, cierto porcentaje. No, por eso supuesto, es importante la grasa, sí, por eso y por otro motivo. Todo claro. Es importante. O sea, una diabetes no dicen que no tiene que tener azúcar. Lo que tiene que tenerla es controlada, que es otro tema. Entonces, la diabetes es un conjunto de problemas que está caracterizado porque ese nivel de azúcar que está en la sangre está más alta que lo que tiene que estar. ¿Y por qué? Porque o falta insulina para poder guardarla, o sea, para que esté normal, todo lo que sobra hay que guardarlo o gastarlo, o depositarlo. Entonces, ¿quién se encarga de eso? La insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas, que cuando nosotros después de una comilona sube la glucosa, o después de un desayuno, sube el azúcar en la sangre, entonces estimula al organismo, al cerebro llega la orden, sobra azúcar, entonces se produce secreción de insulina y la insulina baja el nivel de azúcar a lo normal, a lo que tiene que estar. No tiene que haber ni mucha insulina como para que baje mucho el azúcar, ni poca insulina como para que no la baje. Entonces, eso es la diabetes, ese azúcar que no lo tenemos normal en la sangre, y eso nos va generando trastornos en agudos y en crónico. Entonces, hay dos tipos de diabetes, básicamente. Tengo una pregunta primero. ¿Puede ser que haya cada vez más diabéticos? Sí, es una enfermedad que está viendo cada vez más. Tiene que ver, en el caso de las diabetes tipo 1, en los chicos y adolescentes, a veces por enfermedades virales autoinmunes que destruyen el páncreas y generan una insulina, una diabetes tipo 1, que es la que no tiene insulina el páncreas, y ahí se requiere la inyección de insulina diaria.
O lo que se llama el síndrome metabólico, esta comida chatarra, este sedentarismo, esta situación social que vivimos a veces de estrés, genera que en realidad hay insulina, pero la insulina se hace resistente. Es decir, hay mucha insulina, pero esa insulina no sirve para guardar sacar el azúcar de la sangre, ¿eh? Generalmente se acompaña de obesidad, de sobrepeso. Es la que se da en el adulto mayor, cuando ya el organismo también empieza a gastarse y entre ellos se gasta el páncreas. Y entonces necesitamos medicación para regularla. Y a veces necesitamos las dos cosas, la insulina y la medicación. Y después hay otros tipos causados por distintas situaciones. Medicamentos que pueden subir, por ejemplo, los corticoides, por eso lo del estrés, te mantienen un nivel de glucosa alto constante para enfrentar la situación, pero bueno, llega un momento en que eso genera una situación crónica, no se puede bajar, y la insulina termina siendo ineficiente para poder guardar la glucosa que sobra adentro de la célula, ¿no? Eso es uh-huh. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, lo que es importante es primero conocer por qué es importante controlar la glucemia, porque las consecuencias que tiene para la salud, fíjate vos que son importantes. En primer lugar, las altas glucosas, glucemias, son el estudio, el análisis que te pide el médico cuando vas, que te mide glucemia. ¿Qué te está midiendo? Justamente ese nivel de azúcar en la sangre. Sí, que puede ser muy bajo o muy alto. Que no tiene que estar ni bajo ni alto. Tiene un rango, ¿no? Cuando está muy bajo, esa hipoglucemia también es una situación severa y grave porque el cerebro no tiene azúcar, entonces se entra en coma, puede convulsivar, puede generar convulsiones, desmayos, mareos, esa sensación, esas chicas que no comen, que hablamos de la anorexia, a veces que están, que no desayunan, que no almuerzan, que no nada, y que de pronto empiezan a tener mareos, sensación de que se les nubla la vista, se caen redondas, desmayadas, que hemos visto por la tele, que muchas veces se deben a hipoglucemias. ¿Y eso es más fácil severas. De solucionar? Es rápido de solucionar, porque le das azúcar, agarras un sobrecito de azúcar, se lo pones abajo de la lengua, le das una lata de Coca-Cola, si es que, perdón la marca, pero bueno, de cualquier gaseosa que tiene como 10 cucharadas de azúcar adentro de medio litro de gaseosa, y eso rápidamente te levanta el nivel de azúcar en sangre hasta llevártelo a un nivel normal. Porque eso es siempre transitorio y puntual. Es transitorio, pero es grave y en pocos minutos te puede matar. Ajá. En hipoglucemia severa estamos hablando 20, 30 miligramos por día, miligramos por 100 mililitros de sangre. Esas son hipoglucemias muy severas. Que los que los pueden tener son los diabéticos, porque con el uso de la insulina se pasan de dosis, comieron menos de lo que tenían que comer, hicieron más actividad física que la que tenían que hacer. Con la insulina les puede llevar a una hipoglucemia severa. Ajá. Entonces, por eso es tan importante la educación en el paciente diabético. Tiene que saber muy bien que no puede hacerse el distraído con ciertas cosas porque son muy graves. Y tiene que estar equilibrado en un montón de cosas. Con lo más equilibrado que pueda. Sí. Después, el nivel muy alto de glucemia, lo que termina haciendo también es confusión mental, termina generando un coma. Porque es muy complejo de explicar, pero al estar muy alta la glucosa en la sangre, lo que produce es sed. ¿Qué pasa? Cuando pasa determinado valor, empieza a orinarse el azúcar. Y ese azúcar que pasa por el riñón arrastra mucha agua, con lo cual lo que te genera es deshidratación. Ajá. Entonces, el diabético, los síntomas primordiales que tiene, orina mucho. Es una persona que está orinando muchísimo. Por lo tanto, tiene sed y toma mucho líquido. Se llama polidipsia, la sed intensa. Qué incómodo todo eso. Aumenta la frecuencia de orinar. Eso se llama poliuria. Y la orina no es concentrada, es una orina muy muy lábil, muy blanca, muy blanda, muy muy con pocos sustancias químicas de desecho. Casi porque puro agua. Es prácticamente agua, ¿no? Es el azúcar que arrastra el agua por osmosis. Sí. Hay aumento del apetito, hay muchas ganas de comer, pero sin embargo baja de peso la persona. A veces hay náuseas, hay vómitos, hay visión borrosa, mucho cansancio, la piel está seca porque está deshidratado.
Otro dato es que se producen úlceras o heridas, y esas heridas, alguien se lastima la piel y no le cicatriza, le tarda mucho en cicatrizar o se le infecta. Y a veces también hay, con el tiempo, pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores, en las manos o en los pies, porque el exceso de azúcar se deposita en los nervios y los va destruyendo. Entonces hace perder la sensibilidad en los miembros inferiores. Entonces alguien se lastima un pie, el famoso pie diabético, se lastima, no se da cuenta, no tiene conciencia de que se lastimó, por ahí se cortó con el alicate y se lastimó una uña. Y eso genera infecciones, y como no tiene dolor, no es consciente, y la infección a su vez es un factor de estrés, entonces te sube más la glucosa y se genera un circuito automático que termina con la gente internada de urgencia en coma por el exceso de glucosa en sangre. Eso es el coma diabético, que a su vez tiene un modo de respirar muy particular, porque cuando la glucosa pasa tanto en la sangre, ya pasa en la orina y se genera este cuadro clínico, el paciente tiene un aliento muy particular, acetona, porque químicamente se produce lo que se llama la cetoacidosis diabética. Por eso es muy complejo explicar todo. Que me estoy acordando, no quiero dejarlo pasar porque después me voy a olvidar, de una película muy buena que se llama Flores de Acero. No sé si te acordás que Julia Roberts es la protagonista y trabajan muchas mujeres, y ella es diabética y tiene un coma diabético. Muestra en una escena que en una peluquería ella tiene un coma diabético, es bastante impresionante. Y en realidad lo que está mostrando es la complicación más importante, que la madre no quiere que se embarace y la chica se embaraza y muere. Exacto. Con una complicación de su diabetes, porque una de las cosas que se genera también es una complicación muy seria en el embarazo. Claro. Se produce la diabetes gestacional, o el embarazo descompensa mucho las diabetes. Claro. Es una película muy muy buena, muy impactante. Exacto, para esto. Y la escena del coma diabético es muy, muy fuerte. Sí, ella es, ¿cómo es que se llama la peticita, la de Forrest Gump? Hay varias actrices conocidas. Bueno, también está. Me olvido de esta mujer. Varias. Pero Julia Roberts es la que muere, es la chica que muere por la acidosis, pero muere y deja a su hijo, ¿no? Para que se lo cuide la mamá. Ya nos vamos a acordar de ella. Es la mamá de Forrest Gump. La película de Forrest Gump es la mamá y es conocida. Ya me voy a acordar. Sí. Lo que es importante acá, con respecto a esto, es que hay lesiones importantísimas en las arterias o en los grandes vasos. Hay lesiones en los pequeños vasos y hay lesiones en los nervios. Y esta combinación que termina generando problemas en el riñón, que la gente termina en diálisis, una diabetes no controlada puede terminar en una diálisis por lesión bilateral de los dos riñones. En el pie diabético con la amputación, porque como encima tiene las arterias complicadas, no le circula sangre, se le complica la circulación en el pie, se lastima, se infecta, y a su vez se ulcera o se produce una gangrena, a veces hay amputaciones, hay muchas personas que vos ves circulando. Y como generalmente la diabetes acompaña de hipertensión, que también produce las mismas lesiones a nivel de los nervios periféricos, termina generando un combo complicado. Y también lo otro es en el daño cardiovascular. Y son pacientes que muchas veces tienen su muerte súbita o infartos muy severos, pero que no tienen dolor, porque como se les corta la sensibilidad, para cuando tienen dolor, la lesión de las coronarias es muy importante y muchas veces mueren en el pocas horas de eso, que se llama muerte súbita. Sí, yo me imagino que es por, digamos, escuchando toda esta cantidad de trastornos, debe ser por eso que cuando a una persona lo diagnostican como diabético se angustia tanto, ¿no? Y me consta de gente amiga de que por ahí recibe el diagnóstico y se angustia tanto porque por ahí ve la cantidad de cosas que podrían llegar a pasar o que le pasa a algunos diabéticos. Pero bueno, no es para asustarse tanto, sí, me imagino. Es como es una enfermedad que muchas veces se ve en chicos y adolescentes, empieza el problema a partir de ahí. Vos fíjate, una persona que tiene 14, 15 años, que debuta con un coma diabético, porque encima ahora con todo este tema que el alcohol, que toman alcohol y todo, muchas veces los debuts son comas por diabéticos o descompensaciones por comas alcohólicos, y allá aparece una diabetes. Entonces puede haber antecedentes o no en la familia, hay historia familiar como un factor de riesgo, el sobrepeso es otro factor de riesgo, sobre todo para las diabetes de tipo 2, la inactividad física también es un factor de riesgo para los de la diabetes tipo 2,
la edad también, ¿eh? Y este, pero lo que vos mencionás recién es este fundamental, porque a partir de esto que vos decís, pero a esto hay que sumarle, hay mucho enojo, mucho primero de desconocimiento, es decir, no se conoce la diabetes como es la enfermedad. Sí. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Tenés adolescentes que tienen que andar pinchándose 2-3 veces por día para inyectarse insulina. Tienen que cuidarse de la dieta, por lo tanto, muchas de las comidas que le gustan a los adolescentes no las pueden comer. Tienen que estar en control médico permanente, con lo cual la rebeldía que implica, más los conflictos que tienen con sus familias. No pueden tomar alcohol, no pueden consumir, obviamente, ningún tipo de medicamento sin control médico. Entonces, los hace muy cautivos en un primer momento. Se sienten muy marginados por ahí, ¿no? Muy marginados, y aparte les cambia absolutamente la situación. Yo puedo decir de golpe, mira, yo por ahí no le doy bolilla. Bueno, pero ¿cuánto tiempo qué margen te da la enfermedad que no le des bolilla? ¿Un día, 2 días, una semana? Pero en algún momento terminas en una guardia, complicándote la salud, complicándote severamente, porque entras, no te hablo de las complicaciones que se dan con el tiempo, podés quedar ciego, qué sé yo, hay gente que a los 50 años queda ciego, pero empezó a los 14. Entonces, es fundamental este cambio al que ahora vamos a hablar en esta segunda parte, que tiene que ver con la educación primero, es explicarle a la familia y explicarle al protagonista de su diabetes qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no puede hacer más y qué es lo que tiene que modificar a partir de ese diagnóstico. O sea que la información baja el nivel de angustia, digamos. Baja el nivel de angustia y genera otras emociones, porque genera enojo, genera rebeldía, es cansador, requiere de mucha disciplina, de mucha sistemática, de mucho ordenamiento, requiere un ordenamiento. Y registrar datos de controles de insulina que tenés. O sea, te hace cautivo, dependiente de ciertas cosas de la enfermedad, como lo hace a una persona que se tiene que dializar 3 veces por semana por su nefropatía, que por ahí fue diabética. Entonces, a veces esa educación es la que más cuesta, es la que menos difundida está. Se creen que con pastillitas o me inyecto más insulina, me bajo más insulina, me pongo esto. Y así son los accidentes que se tienen. Y ojo, porque las hipoglucemias pueden no tener consecuencias de ningún tipo, pero si tienen consecuencias son secuelas neurológicas, porque un coma o una convulsión te puede dejar secuelas neurológicas. Entonces, por eso la importancia acá, que ahora vas a tener vos este protagonismo, de explicarnos cómo hacer para entender que tenemos que modificar ciertas conductas. Si tenemos diabetes de jóvenes y para no tener diabetes de adultos. Sí, sí. Pero le dejamos unos segundos de aire a Gianfranco y después te sigo yo a preguntar. De ser un gran día imposible de recuperar.